caridad. Salve, hermano, gracias. Buen día. Buenos días. Estamos un poquito espantados todavía, pero ya nos alegraremos. Y estaremos aquí para servir a esta comunidad parroquial, juntamente con el señor presidente, y su cariño y todas las personas que nos acompañan. Con todos los grupos parroquiales, pues de una manera muy particular. Gracias. Buenos días, vengan cada una y cada uno de ustedes. Hoy es un día muy importante para nosotros aquí en el municipio de Tarimoro, porque recibimos a nuestro nuevo párroco, Padre Martín. Tarimoro es su casa. Somos un pueblo noble, hospitalario y de mucha fe. Tarimoro no se puede entender sin el fervor que aquí se vive. Prueba de ello son los grupos parroquiales que aquí nos acompañan. Tarimoro está feliz con su llegada. Había mucha expectativa para bien. Platicábamos mucho de usted y tenerlo entre nosotros pues nos hace sentirnos completos, porque tenemos nuevamente a nuestro pastor para que conduzca nuestros momentos y nuestro proceso de fe. A ustedes les quiero dar las gracias también por acompañarme, a los miembros del ayuntamiento, directores, directoras, y por supuesto al padre Diego, que desde un principio, padre, acompáñenos por favor acá, al padre Diego, que desde un principio junto con ustedes estuvo coordinando todos los esfuerzos. Lo que el día de hoy va a venir en su llegada, padre, ha sido fruto del trabajo del padre Diego y de los grupos parroquiales. Nosotros simplemente como municipio nos sumamos para dar esta bienvenida como autoridades civiles a una autoridad eclesial representada por usted. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Es un día muy bonito, es un excelente inicio de semana el que hemos tenido con la llegada de usted. Tenemos a nuestro pastor entre nosotros. Por siempre bienvenido, Tarimoro es su casa. Y en Moy tiene un amigo, padre. Pues yo desde que pues esta noticia me la hicieron saber a través de los medios de comunicación, me dio mucho gusto, porque ya hacía tiempo que también quería venir a compartir mi ministerio con Guanajuato. Yo soy aquí de Valle de Santiago, Guanajuato, y cuando me dijeron que venía para Tarimoro fue una gran alegría, y también estar en oración desde ese momento pidiendo por este municipio, por la parroquia, por los grupos, por los sacerdotes. Pues me da mucho gusto que estén aquí conmigo desde este momento para posteriormente pues entregarle a Dios mi ministerio y a la Eucaristía, poner bajo el pan y el vino ese ministerio que me ha compartido como sacerdote. Es un regalo para cada uno de mis feligreses. Gracias, señor presidente, todos los miembros del cabildo, todas las personas que hoy han hecho posible este encuentro muy hermoso desde este momento. Y yo sé que este pueblo, pues como ya lo decía el señor presidente, es de fe, es un pueblo que también mantiene la esperanza y que también vive completamente el amor, porque en todos lados me han dicho sacerdotes y laicos, ¿verdad?, que han testimoniado de este pueblo, que es un pueblo muy hermoso. Pues gracias por ser así y que Dios los siga bendiciendo. Vamos a continuar nuestro caminar
para ir a darle gracias al Señor por este momento y por los que hoy vamos a vivir. Gracias, señor presidente, una vez más reitero mi gratitud y a todos ustedes. ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!